Mucha atención porque ahora que están bajando las temperaturas, muchos buscan pues proteger a sus familias del frío. Sin embargo, de acuerdo a la Cruz Roja, la calefacción en los hogares es la segunda causa de incendios de vivienda en todo el país. Bueno, Miriam Villarreal conversa con expertos sobre cómo mantener esa casita caliente primeramente, pero a la vez también segura, evitando accidentes mortales. Con estas temperaturas bajas, mantener su hogar cálido es esencial. Y si usted es de los muchos que optan por usar calentadores portátiles, sea precavido. Especialmente en el invierno, la clase de incendios que comienzan por alguna clase de calentación empiezan a subir. Si está desempolvando ese calentador que tenía guardado, límpielo, verifique que los cables no estén dañados y conéctelo al enchufe en lugar de alguna extensión, así como colocarlo en un lugar seguro y no sobre la alfombra, explica Wendy Aguilar con el Departamento de Bomberos. Siempre manténgalo alejado de los menores y manténgalo alejado de las mascotas, porque ellos si van corriendo lo pueden tumbar y esto puede comenzar un incendio. Tome en cuenta que su uso constante puede elevar sus facturas, explica Evelyn Escalera con PG&E. Recomendamos usarlo solo por cortos plazos, ya que le pueden subir su factura, ¿no? Ya que está pegado directo a la luz. Esos se mantienen prendidos durante el tiempo que los esté usando. Entonces, ahí es donde hay el peligro de que use más energía, ya que no tienen temperatura para ajustarse. Entonces, va a usar más energía que un calentador o calefacción del hogar. Recuerde mantener el calentador portátil alejado de cualquier otro objeto. La Cruz Roja recomienda al menos 3 pies de distancia. Hay además quienes recurren a calentar la casa de otras maneras. Siempre que va a tener veladoras o candelas prendidas en la casa para mantener la casa caliente, le recomendamos que siempre esté vigilándolas. Otra cosa también que mucha gente a veces usa, que no debería de usar, es el horno. Lo dejan el horno prendido, la estufa, cosas así. Esto es muy peligroso y le recomendamos que no lo use. En su lista de quehaceres, revise que su detector de humo funcione. Le puede salvar la vida. Y antes de salir de casa o ir a dormir, no olvide apagar el calentador portátil. No recomendamos tenerlo conectado toda la noche debido al riesgo de incendio, ya que, como mencioné, es una fuente de calor. Entonces, si algo falla, puede ser muy peligroso. En Sacramento, Miriam Villarreal, Noticiero Telemundo, California.